El Sistema Estatal Anticorrupción y su Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva, signó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur para usar los sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Estatal. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Angélica Arenal Ceseña, y Claudia Angulo Castro, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dijeron que el convenio ampara el suministro de datos a la plataforma que contempla el Sistema 2 referente a los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y el Sistema 3 referente a la información de los servidores públicos y particulares sancionados. Angulo Castro precisó que es importante alimentar la plataforma con los datos que corresponden en estos sistemas, información que al generarse en Baja California Sur también se incorpora a la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción. Detalló que la firma de este convenio ayuda a tener un solo registro y apoyar a los entes públicos para que puedan lograr suministrar la información de la que ya tienen registro a la plataforma que debe ser actualizada cada 15 días y sea visible para todos los que quieran consultarla. Por su parte, Arenal Ceseña destacó que como tribunal y autoridad sancionadora de faltas administrativas graves, cuando una sentencia queda firme, se tiene la obligación de subirla a la plataforma para que cualquiera la pueda consultar, ya que es parte de la misma sanción. En estos momentos, Baja California Sur se encuentra en el top 10 de los 32 estados, cumpliendo con el suministro a la base de datos de su plataforma con un 50% de avance de un total de 6 sistemas del Sistema Nacional Anticorrupción.